Bueno, vamos a conocer más detalles en el momento en que se levantaba la medida de fuerza. Los reclamos existen. Lo que pasa es que hay una diferencia de una manera que cuando hay una transferencia como esta, por eso nosotros dijimos suspenderlo, pero bueno, pasó lo que pasó. Nosotros acá es un mal, lamentablemente nos sentimos vergüenza ajena a todo esto, pero bueno, lo que vamos a hacer ahora en adelante es buscar soluciones que se lo merecen los trabajadores y también los usuarios. Se firmó un acta entre las partes, tanto el sindicato de metrodelegados como la UTA, donde se acuerdan algunas licencias y en torno más o menos a lo que se había acordado en todos estos días. Los principales puntos son algunas licencias como maternidad, como vacaciones, las mismas que ustedes conocían. Se sacó ese punto de la licencia por 10 días para trámites personales. Y eso es todo. Y acerca del aumento salarial, ¿cuál es la posición final de los metrodelegados? El aumento salarial se mantiene el acta firmada con la UTA por el 23%. Que sabemos que acá no se termina el problema, que el problema continúa, que nuestro salario no está resuelto, pero a pesar de eso dijimos, vamos a hacer un gesto, no a ellos, porque no le tenemos miedo y no haríamos ningún gesto por ellos, por el desprecio que han mostrado sobre todos nosotros y sobre los usuarios. El gesto es fundamentalmente a los que vamos a estar siempre, a los usuarios y los trabajadores. Por eso podríamos decir que no es que estamos contentos, estamos más aliviados, pero no contentos. Contentos vamos a estar cuando nuestros compañeros puedan recibir lo que se merecen, un salario digno, condiciones laborales dignas, cuando los usuarios puedan tener un servicio digno, un servicio en el cual vayan seguros, donde puedan viajar en su máxima capacidad y no como ahora que tienen un servicio reducido por una empresa concesionaria que dice abiertamente a la sociedad que no va a comprar repuestos para arreglar los trenes. Ese día vamos a estar contentos.